Bienvenidos una vez más a Mindshop Mindcast. Eh, hoy tenemos a tres personas muy especiales y vamos a platicar sobre la lectura en general y en específico sobre Rivers, que es la runa de lectura de Mindshop. Entonces, Mariano, Daniel y Alex, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Bien, bien. Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Hola. hola. Todo bien, todo bien. Gracias por invitarnos. Un gusto tenerlos por acá. Esta es la primera vez que hacemos un episodio con cuatro personas, entonces pues, va a ser un tema ahí de, de, de pasarnos la, la, la voz. Les recuerdo que eh, pues esto va a estar en YouTube, pero también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todo eso. Entonces, eh, para que lo tengan en mente. Empezamos con, con esto eh, y va para los tres, ¿verdad? Que para que nos den diferentes definiciones y hablen un poquito cada quien. Podemos hacer una rotación o como quieran, ¿verdad? El, el que quiera empezar a arrancar... De, de, eh, ¿Qué es Rivers? Para que expliquen para los que no conozcan, ¿qué es Rivers para ustedes y cómo empezaron con la lectura? Pues, como ven, si, si empieza este Daniel, que es el, el primero que entró como organizador. Adelante. Ah, ah, eh, pues, claro, bueno, pues Rivers, en pocas palabras, así muy, muy resumido, Rivers es un grupo de lectura, pero es un grupo de lectura que ha cambiado mucho y ha tenido que adaptarse a muchas cosas porque Rivers nace en plena pandemia nace en plena pandemia nadie se ve es muy virtual entonces pues por la experiencia eh, bueno me presento mucha gente aquí no me conocerá eh, yo soy Daniel de la Rosa y yo soy yo vaya yo estudié literatura y me dedico a la docencia de la lengua entonces tengo algo de experiencia como organizando grupos de lectura y cuando abrimos Rivers, pues como que intentamos hacerlo mucho como se hace en presencial, ¿no? De que vamos a juntarnos y leer y platicar, pero no se pudo, o sea, o sea no, jaló. No, no, no jaló, o sí. sea, no jalaban los tiempos, no jalaban como las plataformas, no nos veíamos la cara y dijimos, pues tenemos que adaptarnos a, a lo virtual, tenemos que buscar maneras de hacerlo virtual y que todos puedan leer. Porque lo que queremos es que se lea, ¿no? O sea, es como lo importante, como socializar la lectura. Y eso fue como, yo creo que hace año y medio, ya tenemos bastante rato con Rivers, y ahí fue cuando entró Alex, que hicimos la convocatoria de quién más quería administrar, y ahí fue cuando empezamos a usar plataformas digitales. Ajá. No sé si tú quieras hablar un poco de tu experiencia, Alex. Sí, claro que sí. Pues eh, uniéndolo con lo que acaba de decir Daniel. Pues se lanzó la convocatoria para ver quién más quería participar como organizador de Rivers, ya que se le quería dar un, un cambio. Entonces fue donde se le hizo este giro asíncrono, por así llamarlo, donde como se vio que varias personas al mismo tiempo no podían coincidir por diversas actividades como trabajos, eh, actividades diversas, se planeó esto donde... Pudieran coincidir a lo mejor en una especie de, de foro para comentar a destiempo o, o la gente pudiera leer, digamos, a su velocidad o tuviera pudiera tener la habilidad para leer después de que se haya leído la lectura de ese momento. Entonces, desde ese momento empezamos a, a abarcar así la lectura síncrona y fue como empezamos a, a ver cómo podíamos llevarlo a cabo si sí, seleccionando algún libro, empezando por algún tipo de, de cuestiones en, en particular, porque como sabemos, pues Mindshop es una, una sociedad enfocada en la filosofía, pero pues cada cada participante tiene sus inquietudes y muchas de estas nacen de la lectura. Uno uno empieza a leer y empiezan a surgir como que estas dudas, estas claves, que en la ficción se pueden ver en un lado muy, muy aterrizado, en digamos como en, en esa experiencia más, más humana uno, que uno se puede identificar más y fue así donde empezamos a, a abarcar títulos muy conocidos donde se pudieran abarcar estas dudas o a empezarlas a leer y pues qué mejor manera de hacerlo que, que en grupo porque así podemos experimentar un poquito con la visión y percepción de cada uno sobre este tipo de lecturas si gustas continuar Mariano sí, este, bueno yo cuando me uno a al Rivers ya está más avanzado, es decir, está más estructurado, eh, sobre todo en la plataforma de, de Discord de Mindshop, este, y precisamente ya estaba el sistema de votaciones, había un sistema de preguntas y justo algo que comentaba con, con Daniel y Alex de este, aquellas veces de, que nos reuníamos era sobre también que cuántas formas había de, de leer, no, es decir, este la actividad de, de la lectura nos permite un montón de cosas desde la imaginación, desde responder incluso tal vez un texto literario con un cuento, este partir y precisamente una de las formas que también observaba era que podíamos también darle como ese tono también quizás de conocimiento, ¿no? Es decir, de generar conocimientos nuevos a través de la literatura y de lo que nos proponía la literatura, ¿no? Entonces, eh, precisamente se empezaba, eh, empezaba a hacer yo una selección de recursos y, y es una forma que tengo, al menos en lo personal, de, de leer, ¿no? Me gusta juntar, este, cuando estoy haciendo una lectura, comenzar a consumir, este, ya sea también este, cosas relacionadas con la música o cosas relacionadas con el cine, este, que estén un poco orientadas precisamente al aspecto literario. De, de, y que me encierren, ¿no? Tal vez en ese mundo de, del escritor o de la lectura misma. Entonces, este, cuando entro, precisamente creo que empezamos a explorar también esa, ese aspecto de otorgar recursos, este, variar un poco el estímulo para que este, nos, los integrantes de Mindshop pudieran este, también tener otro lugar de donde participar, ¿no? Precisamente en este acto también de, de socializar, eh, que no solo fuera como en nuestra. En el, en el espacio de Discord y creo que empezó a funcionar muy, muy bien con el Aleph, que fue este, o creo que es uno de los elementos más fuertes también de de Rebirth sí. de, de, de Platícanos del Aleph, porque digo, tengo entendido que van 18 libros ¿no? O sea, sigue el número, 18, el decimoctavo eh, pero cuéntanos del Aleph porque se me hace que surgió entre ustedes tres, ¿no? Me gustó cómo fueron rebotando y de repente nació esa, esa idea, ¿cómo estuvo? Mm. Yo creo que para explicar a Aleph hay que explicar un poquito la historia de, de Rivers, ¿no? O sea, igual como, como nace Rivers, nace como una propuesta de. de... Bueno, pues Mindshop al principio, al principio estaba antes de que florecieran todas las runas está nos sentíamos eh, como que nada más teníamos los grupos de, de pues de estudio, importante ¿no? mencionar que Daniel estuvo eh, trabajando como practicante acá antes que entrar ahora a su a, al trabajo en el que está estuvo practicante acá en Mindshop y pues platicamos uh -huh. mil veces ahora cuando Bruno era nuestro <ríe> nuestro <ríe> colega <ríe> aquí de trabajo <laughs> Y luego Lara, sí, el Bruno. Pero sí, este, adelante, adelante, disculpe, nada más quería hablar ese contexto. Sí. sí, claro, yo estuve colaborando ahí profesionalmente con Mateus. Y bueno, pero antes de eso, cuando nace Mindshop, eh, pues no habían florecido todas las runas, todavía no estaban los grupos de, 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 de videojuegos, no estaban los grupos de arte, los grupos de, de, de movies, de películas, y pues tampoco estaba Rivers. Entonces... Ah, esto fue iniciativa de una miembro de Grupo 2, Florencia Lua, que ya salió de la administración, pero ella dice eh, vamos a, a, a vamos a hacer un grupo como el de leer, ¿no? Vamos a juntarnos, seguir leyendo después de haber hecho el curso de filosofía. Y entonces así nace Rivers, ¿no? De que pues queremos seguir leyendo. Y pues Ahí fueron surgiendo preguntas. A ver, ¿qué vamos a leer? ¿Cómo vamos a leer? ¿Cómo sí. nos vamos a juntar a leer? Les, les comparto que ahí, digo, me acuerdo un poco de esa, de esa parte de la historia porque muchos que terminaban de estudiar filosofía griega antigua, ¿no? El primer ciclo de Manchow, el que el más grande de todos, eh, pues me decían, Mateos, queremos seguir leyendo, pero yo no sentía, no, no se me hacía responsable de mi parte dejarlos estar leyendo filosofía así sin ningún tipo de guía, sin estructura. Entonces yo dije, sí hay que seguir leyendo, pero algo diferente de filosofía. Y ahí fue empezando a conectar la idea. Y como Daniel estudió literatura, pues fue lógico, los próximos pasos fueron, fueron dándose lógicos. ¿no? Entonces, eh, sí, ahí se fueron desarrollando. Pero quería preguntarles a ustedes, para que también los que estén aquí viéndonos, escuchándonos, los conozcan un poquito más, eh, platiquen un poco de su historia de cómo empezaron a interesarse por la, por la lectura, porque ustedes son de las personas que más leen que, que, que conozco. Probablemente ahorita estén leyendo más que yo, inclusive, digo, con la maestría tengo que leer bastante, pero creo que ustedes, eh, por lo que hemos platicado, eh, la verdad, leen bastante y los respeto mucho en, en, en ese sentido. Entonces, platíquenme un poquito cómo fue, cómo, cómo fue para ustedes ese, cómo se les despertó esa curiosidad por la lectura y cómo la han cultivado a través de los, de los años. A ver si quieren, yo, yo sí. empiezo. ¿Podemos seguir esa, esos tres? Sí. sí, pues yo soy de esos casos donde pues eh, se incentivó en, en casa. En mi, en mi casa tuve la fortuna de que había un librero lleno. Entonces también desde, desde el punto de mi, de mi papá pues tenía muchos libros, lee mucho. Y pues ahí comencé a leer. Digo, ahí siempre tuvo, bueno, tiene todavía una colección de, de Hemingway. Todavía está aquí. Y también, pues en el caso de mi abuelo, mi abuelo escribió varios libros de, de historia, entonces también tuve ahí una, una gran fuente de, de inspiración y motivación para lo que viene siendo la, la lectura y la escritura también. Entonces, pues desde, desde joven empecé, pues tenía los libros a la mano, los comencé a leer y siempre estuve leyendo. Eh, digamos, cuando, cuando empecé la, el periodo de la adolescencia, leía libros, o sea, nada más los agarraba, comenzaba a leerlos independientemente de cuál fuera el título. Yo, pues, sin vergüenza, lo digo ahorita. Yo me aventé los de Crepúsculo y los, y los estoy... que quieran me, me los aventé. Yo también me aventé los de Crepúsculo. ¿sí? Claro que cuando empezaron las películas me dio una, un asco, como que un enojo, porque son una basura, lamentablemente. Los libros sí tienen lo suyo. Digo, bueno, sí. aquí, perdón, si quiero hacer ese paréntesis. Para, para, para alguien que está en la adolescencia, pues son muy llamativos por el tema de lo fantástico como son los vampiros sí. y más tu primera impresión sobre los vampiros, pues y claro. Y, todo, o sea. y pues ya si te vas por esa línea, pues yo por ejemplo seguí por, seguí por la fantasía, leí los de Game of Thrones, luego los de, de Witcher, también me los aventé todos. Y ya después... Harry Potter, empecé, de los anillos. De Harry Potter también. Y después ya ahora sí empecé a, a agarrar, digamos, un poco más de, de ficción, más, más novelas y empecé a, a agarrar títulos que a lo mejor los leía superficialmente, pero después conforme ibas creciendo y estos la temática de los libros eh, compataba o se empataba con una situación que tú tenías, lo, te, te lograbas identificar mucho con la temática y era ahí donde surgía una pregunta o algo que te seguía que te seguía inclinando por ese lado, digamos, en mi caso fue por la lectura más existencial. Me, pues, por ejemplo, un libro que me impactó mucho fue El extranjero de Albert Camus Entonces, uh -huh. desde ahí empezó mi, mi duda y, más, más o menos, ya con un, una línea seria de lectura empecé como a los 23, 24 años y así fue más o menos como yo me, me introduje. Y también cabe mencionar aquí: pues yo no, yo no tengo como, digamos, una educación aquí como mis compañeros. Que... Es lo que te iba a decir. Eh, platícanos un poco de tu, o sea, ¿cuál fue tu carrera? Sí, yo estudié ingeniería civil, entonces pues nada, nada de eso, pero pues como tuve ese factor de que desde chico comencé a leer, sí, sí tuve la facilidad para después retomar el hábito de la lectura y poder seguir por una línea ya más o menos organizada y pues también pues me sirvió mucho haber estudiado filosofía aquí en MindShop, porque pues ya sabes gracias, gracias. cosas o un sí. camino más o menos eh, ya pautado. Buenísimo, buenísimo adelante Bueno este yo soy de, de digamos el otro extremo no yo empecé a leer ya quizás un poco tarde tal vez si se quiere pensar en términos de tiempo o si hmm. existe si quiere ese término este empecé a leer ya ya como a los 20, empecé a tomarme mi lectura en serio este que fue más o menos cuando ya casi estaba saliendo a la universidad no este primo, eh, estudié gestión cultural este, entonces siempre fue como muy cercano a las artes, pero tenía mucho apego a la música y a las artes visuales, más que, más que a la literatura. Este, por mismo círculo en el que empecé a, a, a confluir ahí con perdón, a confluir este con. Pues con mis amigos y los artistas este, comencé a conocer muchos escritores y fue con los que más este, me empecé a llevar porque a mí me gusta mucho escribir ensayo, es propiamente lo que, lo que más escribo. Este, entonces, siempre con los escritores me, me, me encontraba mucho y, y, y siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, este trabajo de, de las charlas y las charlas que llevan hacia una plática con algún autor o, o desde leímos esto. Entonces, comencé a hacer lecturas este, y sí. Siempre estuve muy guiado por este, mis amigos escritores. Ellos eran los que me decían: ¿Sabes qué? Lee esto, ¿sabes qué? Mira esto, ya, ya leíste esto. Y, y con ellos comentaba, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a enamorar mucho de la literatura. Este, comencé a comprar muchos libros. Eh, más de los que incluso estaba leyendo, ¿no? Muchos de esos, de esas veces que tenía como ya una bibliofilia, así de tengo más libros de los que voy leyendo, entonces tenía de pronto una. Creo cola que aquí enorme todos somos. No hay, un, no hay una asociación que sea de que bibliofílicos anónimos, algo así. Sí, es como de, de que empieces a comprar y ves tu, tu fila de lectura y es así enorme. Entonces empecé a, a leer mucho más tiempo del que leía, este, o, o el que leía normalmente, y ahí fui enamorándome mucho de la literatura, ¿no? Empecé a buscar formas de, de hacer que, mi, que mis lecturas fueran mucho más ricas, este, me, me gusta mucho porque cada vez que leo un libro tengo la oportunidad de platicarlo, ¿no? Siempre he tenido como esa dinámica y por eso creo que a mí Rivers fue como, como wow me explotó la cabeza porque era un lugar precisamente donde hacíamos eso, ¿no? Que es precisamente la, la manera en que desde que empecé a leer, este, tuve para, para comprender y para digerir todo lo que estaba, lo que estaba consumiendo, ¿no? Entonces siempre me, 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 me sirvió mucho eso y me, y me inspiró mucho y empecé a leer muchísimo, ¿no? Este, sí, había días enteros o había noches enteras que me la pasaba leyendo, ¿no? Ya todos desvelado en la universidad porque no sabía ni qué, este me agarré leyendo novelas en la noche etcétera etcétera y comencé pues literalmente yo sí me salté como esa parte del bestseller que me, me parece bien importante porque la la creo que el bestseller tiene como algo bien interesante que es precisamente la capacidad de concentración en la lectura este porque son novelas muy largas porque este no son muy difíciles en términos tal vez que no proponen porque no es su intención este a nivel este filosófico al nivel intelectual, sino que la intención es contarte una historia, ¿no? Entonces creo que eso ayuda un montón y yo me tuve que aventar así literal porque lo que me aventaban pues eran clásicos, ¿no? Este, y eran así de, vamos a leer, este, todos literatura latinoamericana, pues ahí te va, ¿no? Entonces, pues a Carlos Fuentes y, y los primeros enfrentamientos, entonces creo que eh, precisamente yo me tuve que forzar un poco a, a, a estructurarme a leer para poder entrar de lleno. Este, y, y precisamente pues ahí viene ¿no? mi amor por la literatura. Este, me empecé a especializar mucho en literatura latinoamericana, que es lo que más leo, lo que más exploro. Y pues ahí, ahí andamos. Buenísimo. Oh, qué padre. Qué interesante. Eh, fíjate, yo pensé que hubieras empezado desde antes, pero por, por, por cómo hablas y cómo has desarrollado tus ideas. Pero bien, 20. Qué <laughs> padre. ¿Y Daniel, cómo fue para ti? Pues yo en lo personal creo que comencé, a, o sea, tuve acercamientos con la lectura desde muy muy niño, creo que tuve la suerte o el privilegio de que mi escuela siempre hacían estas como promociones de la lectura, había pequeñas ferias de libro y tengo memoria, pues yo tengo memoria de libros de niño, ¿no? o sea, tengo memoria de, de un libro sobre un perro que tenía un paliacate, no me acuerdo ni cómo se llama, este, pero esa, ese era un libro que me gustaba mucho. Y ya mi primer acercamiento, como tal, como pues con literatura más formal, yo creo que fue hasta los. Que ya. ¿Cuántos años tenías? A los 13 años. A los 13 años me empecé a acercar ya con autores más clásicos, pero que son autores clásicos que llaman mucho la atención de Chavos. Por ejemplo, Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros. Pues es un clásico, pero es una aventura, ¿no? O Julio Verne, que eh, son viajes al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días. Y ahí fue donde dije, pues de aquí soy. <laughs> este, pero yo no supe que eso era como una carrera como tal. Yo solo dije, bueno, qué padre, existen los libros y me gustan mucho. Hasta la preparatoria. Entonces, cuando en la preparatoria llevo la, la materia de literatura. Que digo, ah, o sea, además puedo estudiar esto, o sea, puedo, puedo ir a la universidad a leer. Y dije, bueno, pues voy a hacer eso, ¿no? Y pues bueno, ya en la carrera cambió mucho mi dinámica con la lectura, porque ya eran más leer como lo que tenía que leer, ¿no? Ah, bueno, vamos a leer textos después, de ¿no? Textos Ajá, en la carrera. Pero siempre encontraba la manera de leer los libros que, que me gustaban. Y pues fue, fue una historia muy padre, y yo creo que también tuvo que ver mucho mi familia, igual que Alex, porque recuerdo que eh, tengo un tío, unos tíos que quiero mucho, que me llevaban mucho a, a, a las ferias de los libros, ¿no? Y me decían, léete este libro, léete este libro, y me regalaban libros, ¿no? Entonces, como que ese fomento desde la familia, de lee, 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 pues lo hace como. Gratificante, ¿no? Ya no lo sientes tan obligado. Y, y como que es algo de lo que siempre trato de tener en mente en Rivers, de, de tenemos que quitar el chip de que sea una tarea o de que se sienta obligada la lectura. Ajá. Porque precisamente en el primer piloto de Rivers, que era de que tenemos que leer tantas páginas para esta fecha, pues se sentía como una tarea, ¿no? Y, y dijimos. Es que esto no, no va a funcionar porque cada quien tiene una vida diferente. Y ahí, ahí nace la idea de hacer un círculo asíncrono. Ok, el diálogo va a estar abierto para siempre. Tú puedes leer el libro cuando tú quieras y cuando te sientas preparado para, sí. para leerlo, ¿no? Y está muy padre porque, como mencionaste al principio, pues ya tenemos un catálogo de 18 libros. Sí, esto o chico. sea, si alguien se mete ahorita a la sociedad y se mete a Rivers, puede leer 18 libros y ver lo que se ha dicho de eso de estos libros. En el Discord, ¿no? Está en el servidor de el Discord todo esto. Sí. Ahí si quieren, ¿No? hacemos una pequeña lectura. Bueno, les contamos de los libros que hemos leído. ¿Claro? ¿Quieren que ¿Sí? A ver, empezamos por El Principito. El Principito inauguró los ciclos de lectura. Se hacían votaciones, ¿verdad? Disculpa, le... o sea, sé que se hacen ahorita, pero ¿siempre se hicieron votaciones? No, al principio se comenzó, o sea, quisimos empezar con ese. De hecho, tú, tú nos comentaste que, que era realmente. una buena lectura, porque pues como... Como, como sabemos, el Principito, pues uno, uno piensa que es un libro para niños o lo lee de niño solo una vez y después lo agarra a unos 15 años después y dice, No me había percatado de esta idea. Entonces, Está super es súper profundo. Es un libro que se debe de leer muchas veces, pienso yo. Sí, es un muy buen libro para levantar dudas. Bueno, entonces sí. por el Principito. Después continuamos con La insoportable Levedad del Ser, que también es un libro, digamos, que le gusta a muchas personas o le inquieta. Eh, después, vamos, de Milán de Hondero, después con mil 1984 de, Uf, de Orwell. Bueno, y después hicimos una antología, de, antología perdón, de cuentos donde reunimos varios títulos de autores con, con renombre, muy famosos. Y ya aquí fue donde decidimos emplear las votaciones, donde incluíamos en ocasiones temáticas o a veces simplemente libros que le interesaran a la mayoría de autores distintos. Entonces aquí ya vemos un poco más de variación en, en las temáticas o en, en los países de cada uno de los autores. Aquí continuamos con la invitada de Simón de Boubá, ah, después no. con Pedro Páramo de Juan Rulfo, El extranjero de Camus, Indigno de Ser Humano de Osamu Asai, El Arte de Amar de Eric Fromm. Un, un cáliz ahí que hicimos de, de leer a, al señor Sigmund Bauman, al sociólogo, leyendo ah, un. Sí, pero que estaba muy difícil, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí, ahí nos puede comentar un. Podemos hacer un breve paréntesis comentado por el señor Mariano, que nos puede. que fue el, único, fue el único que pudo completar el reto con satisfacción. pero <laughs> te queda el retiro que hicimos, estuvo súper chido, hay que planear otro. Sí, sí, sí. Pero bueno, adelante, sí. Mariano. Creo que con, con Bauman lo que nos dio es como. Que, que el texto en sí era muy complejo este, y requería tiempo, ¿no? Como todo texto, ya digamos, pues este era de los, de los textos que estábamos explorando, que no eran literatura, porque normalmente estábamos leyendo literatura, y este era como ensayo, ¿no? Bueno, es ensayo. Entonces creo que lo que sucedió es que, pues para leer un ensayo, este... Sí se necesita sí, la, la, la formalidad de la lectura del ensayo, ¿no? Es decir, sentarte, leer, este investigar lo que no estás entendiendo, estructurar ideas, hacer... Entonces creo que que, que, que también como que lo que sucedía es que sí era un texto que exigía... este mucho más tiempo, tal vez, ¿no? Porque al final de cuentas, con, con, con Rivers, al menos como lo íbamos llevando, pues era platicar un poquito cómo nos sentíamos con la lectura, este si nos estaba gustando, qué era lo que habíamos observado, y partíamos del bagaje de, de las personas, este de, de los miembros, para para construir, ¿no? Nuevos conocimientos, pero pues este sí era así como está diciendo Bauman esto, y hay que leerlo bien. Entonces... En, Creo que nos quitó bastante tiempo en ese aspecto de, de nuestras vidas, digamos, porque había que sentarnos a leerlo, y, y no era como la idea de, de Rivers, ¿no? Era así como de, o sea, vamos a leer y vamos a sentarnos a platicar. Que, oye, entonces... tuve, que, tuve que renunciar a mi trabajo para. para <laughs> Sentarme a leer Bauman, entonces más como de, ok, tal vez no funcionó, y regresamos precisamente a, a, a literatura por, por ese aspecto, ¿no? Porque requería mucho más tiempo y, y no era como, como el fin tampoco, ¿no? Y algo que me comentó Daniel una vez, me acuerdo que eh, yo, yo como filósofo me, me enfoco mucho en el entendimiento, pero una vez a, este Daniel me dijo, Mateos, pues también se te trata de, dis de disfrutar, ¿no? De divertirse. Y yo, pues sí, sí, es cierto. Entonces, esa parte es crucial, porque también, eh, digo, lógicamente, si, si algo lo disfrutas y fluye, pues lo entiendes mejor, ¿verdad? A fin de cuentas. Pero claro, ¿para qué leemos? Es una pregunta importante que, que hacerse, ¿no? La verdad, yo no me acuerdo cómo fue para mí. Eh, de mis libros más antiguos que me acuerde fue la, eh, The Odyssey, La Odisea. No que lo leí completo, pero lo, nos tocó estudiarlo un poco en primaria o secundaria, algo así. colegio eh, que me tocó estudiar. Y después The Hobbit, de, de Tolkien. Y con The Hobbit, no manches. Les cuento un poco cómo fue para mí la experiencia de The Hobbit. Haz de cuenta que eh, un amigo mío. Ma, mucho más grande, él nació en el 80. Este Pax, de hecho, creo que los que jugaron Valheim se acuerdan de Pax. Ah, Alex también lo conoce, al Pax. Este, él me había dicho que él leyó El Señor de los Anillos hacía muchos años, es un libro de los 50, ¿verdad? para fin de cuentas, él, él los leyó porque venían las películas y anunciaron la primera película del de Señor de los Anillos, y, 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 increíble, ¿no? Y con mi familia nos fuimos en carro a Cancún, de Monterrey a Cancún en carro, fueron tres días. Tres días manejando, imagínense, mi, mi, a mi padrastro le gustaba mucho manejar. Hacíamos diferentes road trips. Una vez nos fuimos hasta Nueva York también manejando. De Monterrey a Nueva York, imagínense, te tiene que gustar mucho manejar. Pero vaya, en ese de, en esa que fuimos a Cancún, eh, me llevé el, el, el Hobbit. Pero, digo, ya, ya lo había leído, pero me lo llevé y le dije a mi hermano, Diego, lo tienes que leer. Y mi hermano se lo aventó en esa, en ese trayecto. Y claro que una cosa es leer un libro solo, otra cosa es leerlo con alguien que pues es un gran amigo, tu mejor amigo. Entonces platicamos miles de cosas de Hobbit y me acuerdo que llegamos a Cancún y se estrenó El Señor de los Anillos y, y da, nadie va al cine. Cuando estás en Cancún vas a la playa. Bueno, nosotros fuimos dos veces, una película de tres horas, fuimos dos veces al cine y claro que me dio demasiada curiosidad el, el imaginario que estaba desarrollando Tolkien. Y qué significa imaginar un mundo de la nada. No de la nada, porque está la influencia nórdica y todo eso, ¿verdad? las diferentes guerras. Pero me capturó mi imaginación. Y después del de Hobbit, empecé a leer to todo lo que se me atravesaba. Eh, por supuesto, todos los de, 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 de Harry Potter. Pero también leí Señor de los Anillos. Luego leí las cartas de Tolkien y me empecé a meter al Silmaril. Eh, y me le metí bastante. ¿verdad? pero creo que así fue para mí. En el caso de las influencias en mi casa no había. Nadie me incentivó a leer, eso fue algo interesante. De hecho, nadie de mi familia está involucrado en la educación más que yo y ahora pues, pues mi hermano también de alguna manera, pero creo que tenemos una tía. Bueno, tuvimos una tía abuela que fue hermana de mi abuela por el lado de mi papá. Que ella era directora de una escuela, pero no, no académica como tal. Entonces, para mí fue más un tema de curiosidad. Y todos esos temas literarios me acabaron llevando a la, a la filosofía. Creo que también me tocó estudiar un semestre, no, un año de carrera de literatura. Ahí somos colegas en un poquito de una parte de mi educación, Daniel. Estudié en, en, en UCL, nos tocó leer la Géligieuse, la, la el libro francés, La Nonne, la, ¿verdad? Eh, nos tocó leer eh, Dante, la Divina Comedia, todo, no solo el, el Infierno, que es más popular. Leímos un, una literatura holandesa que se llama Rituales, se los recomiendo muchísimo. Ese eh. se llama Rituals, el, el autor se llama Ses nut, nut, Boom algo así, está en holandés. Ahí se los escribo: Ses nut, Boom es un libro. Chiquito, se llama Rituales, Rituals. Se trata de cómo vivir en el mundo. O sea, diferentes formas de, de vivir en el mundo. Son tres historias, ganó muchos premios, muy, muy bueno. Leí también eh, El Fausto. Ese es peso pesado, la verdad. También peso pesado, pero El Fausto también de, de, de Goethe. Eh, y así me fui, pero luego me empecé a meter a los clásicos y me puse a leer a, a Platón, a Aristóteles y todo eso. Hoy, pues ahora estoy leyendo por confluencia con el con, que traigo con mi hermano. Leímos Kafka, estamos leyendo a Borges, leímos el funes memorioso. De hecho, le recom recomendé leer el Aleph, inspirado por ustedes, porque se llama Aleph, de, el, el de Steve Rivers. Pero cuéntenme un poco de, 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 de las juntas, cuénteme del Aleph en sí, y si quieres continuar con la lista también adelante, Alex. Ah, sí. Bueno, la lista. Bueno, terminamos en esto de, de Bauman, que la verdad no pudimos concluir porque desde que empezamos a leer el prólogo ya veíamos unas cuantas trabas. <laughs> Entonces, bueno, después de ahí eh, leímos otro ensayo que fue el de Privacidad es poder de Carisa Belis, ah, sí, pues, sí. que tienes una entrevista con ella en el ahí aquí en el canal. La entrevista con Carisa. Y después eh, Fundación de Isaac Asimov, muy buen libro. Después Sí, no, decimos. Mucha curiosidad leer ese. Hay una serie en Apple TV, ¿no? De hecho, creo que sí. Eh. Sí, tiene muchos cambios, pero sí, el libro lo, lo recomiendo bastante. Tuvimos muy buena, muy buena dinámica ahí con todos en el, en el ciclo, estuvo muy interesante. Mm -hmm. Después ahí introducimos algo de, de Dostoyevsky, el hombre del subsuelo, muy bueno también. Y ya ¿Cuántas cambió. páginas es El hombre del subsuelo de Dostoyevsky? 150 más o menos. Está, está interesante, está fluido y creo que se puede encapsular muy bien ahí el pensamiento del escritor en ese, en ese libro. Buenísimo. Después cambiamos eh, literalmente al otro lado del mundo, a México, a Temporada de Huracanes con, nah. con Fernanda Melchor. Muy buen libro también recomendado para que todo. Lo quiero leer, sí. Lo voy a incluir en Confluence. Tenemos muy buena dinámica ahí porque, pues, es una lectura que se, donde se emplea un lenguaje muy coloquial y, pues, muchos podemos coincidir con las cosas que se retratan en, en ese libro, con las imágenes, sobre todo. Después, eh, a Edipo Rey de Sófocles, un texto, ah, pues, que, que muchos conocemos un poco por cultura popular, esto del complejo de Edipo, etcétera, pero a veces no conocemos sí. la raíz. Entonces, ahí leímos también el. el la historia, y después también abarcamos El Arco y la Lira, que es un ensayo de Octavio Paz, a ese por recomendación de, del señor Mariano. También, si sí gusta darnos una pequeña explicación. Ah, sí, justo estamos, o bueno, platicamos varias veces sobre cómo acercarnos tal vez a, a la lectura de Octavio Paz, ¿no? Este, porque luego parece que, que Octavio Paz está perdón un poco encerrado en, en lo de lo del laberinto no de este entonces les comentaba que un, uh -huh, eh, eh, les comentaba que precisamente para mí Octavio Paz es quizás uno de pues de los intelectuales más importantes y más interesantes en México este de las plumas más potentes también eh, y como poeta quizás también el yo lo llego a considerar así no quizás el poeta más importante mexicano que, que, que hemos tenido de hecho pues, es nuestro premio nobel este eh, y que el, precisamente el arco y la lira era un gran, un gran ensayo donde Octavio Paz rompía las formas tal vez clásicas del ensayo y se atrevía a explorar mucho con la lengua no entonces el mismo ensayo pues, está pensando está, está discurriendo sobre la poesía sobre, sobre la idea de la y, y pero lo hace desde, desde el tono y la forma que tiene Octavio Paz de expresarse, ¿no? Entonces me parece que era, que era un ensayo mucho más este, cercano a Paz que, que, que el del laberinto, que por cuestiones, digamos, políticas también se sabe que, que se leyó mucho más, ¿no? Ese, ese texto, pero que tal vez no es ni siquiera uno de los textos más importantes de Octavio Paz en términos de, de escritura, mariano? ¿no? Disculpa, ¿por qué? ¿Por cuestiones políticas se le dio más disculpa? Sí, porque precisamente el tema con Octavio Paz era que no era como muy, pues, muy querido, y precisamente este, se retoma, pues, ya cuando se empiezan a dar cuenta que sí, que sí tiene algo que decir, ¿no?, en, en México. Este, se empieza a integrar Octavio Paz dentro de las lecturas necesarias este, en las escuelas, ¿no? Entonces, muchos profesores empezaron a meter precisamente este texto de Laberinto de las Olas porque explora precisamente lo, lo mexicano que está... Que está quizás entre esa triada de textos que exploran lo mexicano, que es La Jaula de la, Mel de la Melancolía de, de Bartra, este eh, Identidad Mexicana, este sobre de Ramos, me parece que se llama Samuel Ramos, y, y este texto de Octavio Paz, ¿no? que fue el que se empezó a leer más, pero precisamente creo que es uno de los textos de Octavio Paz quizás menos potentes, ¿no? es, es decir, tiene su potencia, tiene su importancia, no, no se la quito, pero me parece que, que, que en estos ensayos, por ejemplo, en el Arco de las Liras, Puedes leer a Octavio Paz, ¿no? Es Octavio Paz hablando sobre, sobre su pasión por la poesía, sobre sus conocimientos, sobre la poesía, ese, y sobre la poética, y sobre todo lo que, lo que él hace y lo que él implica. Entonces, precisamente de ahí partía la recomendación, ¿no? Que, que hacía a, a Daniel y a, y a Alex sobre si, si leemos algo de Octavio Paz, que proponga ese arco y lira, ¿no? Al arco y la lira, porque parece que es uno de los textos más, más potentes que tiene. Super, y ya no para, leído, para, no para, para concluir la lista uh -huh. eh, hicimos una dinámica del mes de octubre pues como ya saben está esta temática de Halloween de terror entonces hicimos otra antología de cuentos ¿cuál donde quedó para este tema mande ¿cuál quedó para Halloween ah quedó no eh, seleccionamos varios cuentos escogimos, escogimos el de los pájaros de, de Daphne de Maurier y cuáles más escogimos ¿no está eh, Lovecraft o Edgar Allan Poe ¿no? No fueron otros dos, pero se me está yendo. Lo, a Lovecraft lo leímos, creo que a, el año pasado, en la antología primera. Reviso. Mm -hmm. lo incluimos, yeah. ejemplo, pero incluimos a Horacio Quiroga, pusimos... La, la gallina de Gollada de Horacio Quiroga. La gallina de Goya. Y, La gallina de Goya. Y, y seleccionamos un manga, porque quisimos variarle un poquito... Y seleccionamos ahí un texto de, bueno, un texto, un, un manga de Junjito, que pues mucho. Lo Buenísimo, <risa> <Esto> <risa> el terror, ¿no, Junjito? Sí, que sí. se llamaba Layers of Fear, como capas de, capas de, de miedo. Sí, está, está muy buena la historia. Y ya este, este último mes, que es el mes de noviembre, estamos leyendo La Metamorfosis de Kafka Y ah, pues, sí. ya, ya inspirados para... por <laughs> Confluencia, ¿verdad? Sí, confluenciados <laughs> 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 por. Y ya para, pues si gustas Daniel, eh, comentar un poco sobre qué va el, el Aleph y de dónde nace. Claro, entonces, pues retomando la historia de Rivers, eh, pues hacemos estos estos ciclos eh, asíncronos donde se pueden unir todos en el momento que quieran y el canal casi siempre es textual, entonces casi siempre es por texto. Entonces llega un punto en el que pues empieza a crecer tanto la comunidad. Eh, que ya no somos nada más seis personas escribiendo, sino. Pues ya cuántos somos, Matos? Como 900. Pues mira, eh, matriculados 1375, o sea, todos los que les hemos dado clase en 1375, pero activos en la comunidad de Mindshop 900. Sí. 900. 900. 900, crecido bastante. Pues eh, en el disco creo que tenemos como 450, algo así, si no me equivoco, o sea, sí está grande el número. Y pues bueno, ese crecimiento se fue notando al punto que nos dijeron de que, oigan, pues es que deberíamos juntarnos. Y dijimos, pero no queremos como que se sienta tarea, ¿cómo lo hacemos? Y ahí dijimos, ah, bueno, vamos a mantener esta dinámica y poner una, unas dos juntas mensuales o una junta mensual, dependiendo del caso. Y eso es el Alef, es la junta mensual o quincenal, depende pues, de la época. Eh, en que nos juntamos a hablar sobre el libro. Y lo padre, o lo que yo considero que es lo que más me gusta de la Lev, es que no exige que leas el libro para entrar, ¿no? Porque si lo que queremos es que se lea, pues no podemos como poner esa barrera o esa... Alienación a la lectura de no, tú no entras porque tú no lees. No, 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 cualquiera puede leer y lee cuando puedas. Y si no, métete e interésate por el libro y lee después. No, ajá. Entonces, yo creo que eso es lo padre de la Lef. Y pues ya sigue la Lef de Kafka, donde vamos a hablar de la metamorfosis. Y pues la Lef ha tenido experiencias muy padres. Una vez tuvimos una Lef como casi 40 personas Me... <laughs> cuando hablamos del extranjero de Camus. Yo creo que ese oh, fue el récord. ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica? Está difícil, ¿no? Todo digital. Sí, pues normalmente conducimos nosotros tres, hacemos preguntas, detonantes, pues para que la gente hable. Eh, dejamos el micrófono abierto en el sentido de, oye, si alguien tiene algo que comentar, dígalo. También, pues, promovemos la lectura más allá de los libros. Ah, hablamos, de los libros que leemos, quiero decir, de, de decir, ah, bueno, ¿qué otros libros han leído que quieran recomendar? Ajá. Esa es una dinámica que se ha dado también. Y bueno, pues el nombre se le ocurrió a Alex, basado en Borges, porque creo que lo andábamos leyendo. Entonces, no sé si Alex quiere hablar un poquito de eso. Sí, pues creo que de hecho no lo estábamos leyendo, pero yo lo estaba leyendo, se me hace, y pues estábamos viendo qué nombre ponerle más o menos al, a las reuniones para que tuviera, digamos, un nickname a la hora de compartirlo. Y pues a mí se me ocurrió este nickname de la LEF porque en el, en el cuento de la LEF hay una disculpa si los spoileo del cuento de Borges. Dale, <laughs> dale, no, no pasa nada. Lo voy a leer de todas formas. Brín, brín, Brínquele 30 segundos después de esto. Eh, <laughs> sí. Digamos que hay una parte donde a Borges, que es, es el mismo en el, en el cuento, lo cita a un, una persona, digamos, medio locochona y medio tostada <laughs> a que vaya <laughs> a su casa, lo invita a su casa de que le dice, oye, en mi casa hay una led y le dice cómo de que sí mira hay una LEF, vente. y de que le dice no mira está aquí abajo está en el sótano te vas a poner abajo de la escalera y vas a ver hacia el, el tercer peldaño hasta el tercer escalón perdón y dice seguro de lo sí mira tuve entonces él se pone así y luego el, el dueño de la casa lo encierra en el sótano y le apaga la luz y dice en la torre este me va a matar y, y pues se queda este así viendo y empieza a ver una pequeña esferita así como una especie de canica y se le queda viendo y es donde se mete donde describe la Led Borges digamos en una extensión de una, y de una página y media tratando de de escribirlo o sea dice que es un punto donde se pueden ver todos los puntos del universo desde todos los puntos entonces digamos eh, desde esa caniquita se podían ver todas las cosas del universo al mismo tiempo desde todas las perspectivas entonces me pareció un buen nombre porque pues coincidimos en un punto de reunión, Está hablando buenísimo. de un punto de lectura y podemos ver varios puntos desde distintas personas. Entonces me pareció un como un nickname correcto para, para la ocasión. Está buenísimo. No me, acor me acordé que en algún momento supe esta información y se me olvidó. Me la, me la platicaste hace un momento, está súper chida. Oigan, como, esta, pero, pues, como esta película de Everything Everywhere, All at Once. All at Once, sí, cierto, sí, cierto, qué chido. Eh, y ahí está también, pues, bueno, digo, está larga, la, 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 todo lo que nos puede llevar, eso está, está cañón, ¿no? hablando del nihilismo y todo eso, ¿verdad? las miles de posturas. Pero les iba a decir que pues, hay que hacer una lefe en vivo, o sea, presencial. Pero también podría ser, y si bien luego lo platicamos fuera de cámara, pero para ver cómo lo hacemos para el próximo retiro de lectura, que ni siquiera sé si el término es retiro, más bien es fin de semana de lectura, no sé, eh, para los que no sepan que probablemente nadie sabe de lo que estamos hablando, este, fue este año, ya ni no me acuerdo, sí fue este año, a principios de año, ¿no? Marzo, fuimos... me parece, ¿no? Marzo, creo que. Fue. Marzo, ajá, por ahí. Nos fuimos a un, agarramos un Airbnb en, en Arteaga, si no me equivoco. Y nos fuimos, ¿cuántos éramos? ¿Como seis o siete personas, algo así? ¿Sí? Y nos fuimos un fin de semana a leer. Es todo. Haz de cuenta que todo el día leyendo, nada más desayunábamos juntos, leíamos, comíamos juntos, leíamos, luego la noche hacíamos algo de cenar y, y, y nos íbamos a dormir. Y eso lo repetimos tres días. Fue una experiencia padre, ¿no? Platíquenme un poquito de cómo se sintieron en esa vez, qué pensaron, qué nos falló, qué pudo haber sido mejor. A ver, si quieres, comienza tú, Mariano, te toca. Dale, dale. Ah, bueno, esa experiencia creo que a mí me gustó bastante. Eh, de hecho, precisamente me sigue sucediendo, ¿no? Que, que, que cuando la cuento no me la creen, ¿no? es como, ¿qué? ¿Te fuiste a, a leer? O sea, sí, a leer. Pero, ¿cómo? ¿Qué más hicieron? ¿No? Leer, ¿no? O sea, existir Leímos. y leer. Estoy Ajá. Mirando, <laughs> Entonces, que, a mí me gustó bastante porque precisamente eran periodos de lectura en donde uno se podía concentrar, ¿no? Te, te ponías tus audífonos o te ponías así ya, concentrado, podías, podías explorar, ¿no? El, el espacio, porque estamos en una casa un poco grande, podríamos decir. Este. Y la convivencia creo que también ha ayudado bastante porque podemos al final como platicar muchas cosas, pero terminamos también eh, con, concluyendo cosas, ¿no? Sobre las lecturas que traíamos y, y nos contábamos sobre, no, yo estoy leyendo esto. Y creo que esa actividad me, me pareció muy interesante, sobre todo para los procesos de, de concentración. Porque precisamente era cuando, cuando estábamos en la lectura, pues estábamos en silencio total todos, ¿no? Estábamos en la actividad solitaria de la lectura, pero acompañados, ¿no? Entonces, si de pronto volteabas y veías así a, a Daniel o, o, o a Alex leyendo, a Mateos así leyendo y todos estábamos... Eh, un momento, me recuerdo, creo, 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 creo que fue el segundo día, ¿no? Que todos tres con sudaderas y todos traíamos así la, 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 el gorrito así, estábamos súper enfocados. Entonces, se me hizo... A mí me gustó bastante, creo que es una experiencia muy, muy, muy grata. Este, el cierre también hicimos como este, como este cierre donde contábamos que leímos, ¿no? Y entonces creo que también estuvo muy, muy rico y creo que quitarle un poquito la, la, la idea luego que también pesa socialmente, ¿no? De que salirte así como que a una cabaña y tal pues implica también, no sé fiesta o cualquier cosa, creo que en ese momento como dedicarnos a la, a la lectura, llevarnos una lectura que dijeras, yo quiero leer esto, me voy a dedicar explícitamente a leer esto, porque aparte de lo que habíamos este, quedado, ¿no? O sea, llevarnos un solo libro y no estar picoteando entre 20 lecturas, sino era un solo libro, te agarras y lo lees, ¿no? Y, y creo que es un muy rico eso, ¿no? Creo que ayudó bastante como a, a formar en ese aspecto. Eh, yo me llevé, yo me llevé este. El, el retiro, el de estética. Y aquí están las 10 diez, las diez clases. De ese retiro salió el ciclo, bueno, mucho más trabajo que ese fin, ¿verdad? Pero en ese fin hice bastante progreso en el ciclo de, de estética. Tú te llevaste el de Bauman, ¿no, Manuel? Manuel Mariano, me lo bañé Sí, Joder, yo Alex. me llevé el de Bauman. De, <laughs> sí, yo me llevé el de Bauman, precisamente. Sí. Modernidad líquida. Sí. Daniel, adelante. Sí, yo creo que fue una de las experiencias más ñoñas y divertidas de mi vida porque me acuerdo mucho que coincidió que cuando fuimos estaba a la feria del pueblo y ahí estaban siete vatos encerrados leyendo y afuera a la feria entonces sí, salíamos como, a unos monjes raros sí pero estuvo muy muy padre porque o sea, creo que a mí me demostró mucho como muchas veces tienes muchos estímulos que te prohíben leer es como que, ah, bueno, pues que el Internet, eh, la música, pues la misma ciudad, los ruidos de la ciudad, y, y a veces es más difícil o entrar en ese estado de lectura de concentración total. Yo, yo leí un libro que se llama Hombres sin mujeres, de Murakami. Acababa de ver una película muy buena que se llama Drive My Car, que creo que fue nominada a es algo así. Vi esa película y dije, ah, está basada en Murakami, entonces, bueno, me voy a aventar la. la el libro me parece muy interesante ahí luego Lo la... ah perdón ahí luego recomiéndala en, en Mind Movies la película mm. para que entre en la sí lista. sí la voy a recomendar la de Drive sí. My Car. y mm. bu bueno pues muy buena experiencia estuvo muy padre porque este aparte te per me permití me acuerdo que escribía o sea entonces leía escribía leía escribía entonces fue una experiencia muy muy, yo la disfruté muchísimo y creo que fue un, un viaje muy interesante. Y, eh, y sí, sí, la fogata también fue algo muy padre de pues, poder compartir eh, los intereses, porque a final de cuentas cuando, lo, creo que cuando uno lee algo es un, como un reflejo también de uno mismo, o sea, como que algo, eh, hay algo en tu vida que te está llevando a leer eso. Ajá, ajá. Entonces, como que pues, estar ocho personas ahí le, platicando sobre Con lo que tío. están leyendo. Es como te están compartiendo un pedacito de ellos, ¿no? Y eso fue una parte muy, muy, muy chida de la, de la lectura. Sí, porque está esa idea de, está la idea de que un buen libro te lee, ¿verdad? Entonces, que estás ahí leyendo es un proceso. Estás como que con un espejo. Y estás viéndote en el libro y estás reflexionando lo que pasa y todo. Y a la hora de hablar, la verdad, ustedes hablaron súper bien. Yo estaba de que, no manches, no, no, no voy a poder hablar tan bien como ellos porque, la neta me, me, me sorprendieron todos, ¿no? Abel también, este Adolfo, que fue también. Eh, ¿Y quiénes más éramos? ¿Nosotros cuatro? Abel, Adolfo. Elliot. Ah, Elliot. Elliot, claro, Elliot. Se me hace que ya. Sí. Siete. Éramos siete personas. Sí. Eh, sí, fue una experiencia muy, muy chida. La neta. Y muy, muy rara, cosa que no, no, normalmente no se hace porque me acuerdo de haber pensado, oye, cuando alguien se toma unos días, se pone a tomar, y se, se, se ¿verdad? Es, eso es, casi creo que, la, la, digo, también tomamos un poco, en, en, en verdad, en el contrario en las noches nos tomamos una cerveza o dos, pero no era así como que, verdad, acabarnos, porque el siguiente día queríamos levantarnos a seguir leyendo y todo, entonces eh, hay que planear la, la próxima por ahí. Pero bueno, Alex, adelante, ¿cómo fue para ti? Pues fue un viaje lleno de, de opulencia, de letras. Sí, sí. Eh. Ahí nació lo de opulencia. Eh, hicimos el proyecto ese que queríamos de los stickers. Es un es un proyecto que sigue ahí en el mundo de las ideas todavía. Sí. Eh, pues estuvo muy bueno, eh, principalmente porque ya nos iba a llevar a cabo porque no sé si se acuerdan que fue en la temporada de incendios y casi se ve casi se ve frenado por esta crisis que hubo sí, cierto, pero pues que afortunadamente genial. sí se pudo llevar a cabo cambiamos de, de lugar verdad de locación de locación corrimos riesgo en alguna parte en algún momento porque íbamos a ir y y de, no no vengan mejor porque se está quemando <laughs> casi casi sí. entonces cambiamos ahí de locación pero sí o sea la, la verdad fue fue una experiencia muy buena porque yo acostumbro pues ir a, a sitios digamos como Café Saler. Porque sí me distraigo mucho aquí en casa y sí logras una concentración diferente en ese tipo de lugares, pero aún así en lugares, digamos, donde tienes, está rodeado un poco más de naturaleza y menos ruidos, digamos, de ciudad, sí logras una concentración mayor y también si la combinas con la lectura que tienes a la mano, que en mi caso llevé, las, llevé un conjunto de ensayos que se llama Bodas de Albert Camus. En los cuales se hace mucho uso de descripciones de la naturaleza, entonces lo sentíamos a, a flor de piel, en todas estas expresiones que se utilizaban. Y pues de hecho lo, lo terminé, me lo aventé rápido porque eran cortos los ensayos y empecé con eh, Un Día en la Vida de Iván Denisovich de Soljenitsyn ah, pues, sí, y, y estuvo bastante, bastante padre porque pues hay como. Sí. Ahí como dicen, pues ahí veías, estabas leyendo tú, luego volteabas tantito y ahí estaba el otro leyendo. Veías al Eliot en la oscuridad leyendo a Platón, a Mariano casi volviéndose agua leyendo Modernidad Líquida. <laughs> Modernidad Líquida. <laughs> um, bien, bien así, me, medio trastornado, así en el libro de, de donde se lo aventó. Volviéndole el pelo. ¿no? Y bien bien y, interesante. Si alguien nos vio, si, no sé, imagínense que, no sé, alguien logró ver un poquito. Se sacó de onda seguro de que ¿qué hacen estas siete personas ahí con libros callados? Cada quien en una esquina así, separados. Eh, pero sí, estoy de acuerdo con los comentarios. La verdad es que sí si es, si es una experiencia muy diferente leer en el día a día cuando tienes 800 cosas que hacer, pendientes, WhatsApp medios sociales, lo que sea, eh, a prepararte y específicamente salirte de ese contexto, ¿verdad? Que es que en el que estamos, de las ciudades, a posicionarte en un lugar en donde pues es ideal para leer. La verdad, la naturaleza, nos tocó un clima bien a gusto, estuvo muy padre. La verdad, el tema de eh, del, del incendio estuvo fuerte. La otra persona era Guillermo. Guillermo iba a venir también. Él, a fin de cuentas, ya no pudo venir por unos motivos suyos, pero... Eh, las cabañas que íbamos a agarrar estaban buenísimas también. De hecho, podríamos, si, si hacemos otro, el próximo año, por ejemplo, ya que se pase el frío, porque ahorita sería una locura tratar de irnos con ese frío, eh, más adelante, pues podemos ver, ver si la misma época, tratamos de que sea la misma época, luego rescatamos ahí los mensajes y, y hacemos otra. Estaría muy padre. Creo que, creo que avanzas mucho más. De hecho, a ver, déjenme ver cuándo fue, porque yo después me fui. Ah, fue Semana, ya. Santa. Fue Semana, Semana Santa. Con Semana Santa, por eso pudimos todos. Semana Santa del de del 2022. Sí. Ahora, ya les había contado lo de mi que me fui a ah, que me fui yo a leer solo, les conté esa. Eso fue en enero del 2022. Yo me fui diez días a una cabaña solo sin sin luz, sin internet, sin nada. Y sí, estuvo un poco extremo, la, la verdad. De, de, si lo volviera a hacer, tendría por lo menos luz, porque, no, hombre, sentía un miedo en las noches terribles. ¿no? Dormía con un machete ahí al lado. Este, estuvo muy denso. Pero no, busquemos hacer otra, pero sí, unos tres días estaría padre. A ver si. Sí. Y aparte, Semana Santa, que es especialmente una época donde todos se van a alcoholizar y fiesta y todo, ¿verdad? Nosotros estábamos diciendo, ¿no? miren qué, qué ñoños o oh, responsables, no sé cómo lo. No lo quieran ver. Eh, no, pero muy bien. Y si quieren, los invito a que hagan una reflexión nada más de cierre. Por favor, díganme un libro de Rivers que nos quieran contar un poquito más a detalle o la sinopsis del libro o su experiencia, ¿verdad? O, o las dos, ¿verdad? Uno de los libros, porque van 18. Bueno, sigue el 18, ¿no? Que va a ser eh, Metamorfosis de Kafka. Pero si quieren, arrancamos con Daniel. Luego mañana lo Alex. Para... Bueno, definitivamente yo creo que un libro que gustó mucho, o sea, que pude ver que gustó mucho en la audiencia y que me gustó mucho a mí fue la insoportable edad del o ser. Creo que Milan Kundera tiene una capacidad para contar historias más cosas, ¿no? O sea, creo que se hay muchos libros que te permiten... Perdón, perdón, leer se cortó, se cortó y... un poquito en el... Ah, eh, ¿Ya? Kundera ¿tiene, claro. tiene la capacidad de, de contar una historia? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, claro, claro. Eh, ¿No me estoy trabando? ¿Todo bien? Ya está mejor. Okay, va. Muy bien. Eh, sí, creo que Milan Kundera tiene la capacidad de contarte historias y, y hacerlo de una manera que te habla de más cosas. Por ejemplo, yo, yo siento que muchas veces en los, los libros encontramos temas. Nosotros, no, hombre, Daniel, mente, ya nosotros, está, ya, perdón, temas, perdón, se está trabando. Te habla de Nietzsche, te habla de Parménides, pero siempre es trascender Daniel, igual, se trabó. Sí, sí, igual sí, y que empiece sí, Mariano y a ver si se estabiliza sí, mi internet. A ver si me mejora. Sí. sí, 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 perdón, es que se trabó bastante y no sé si nada más soy yo pero creo que sí se está trabando bastante. Pero bueno. Sí, sí se trabó. <laughs> bueno, ¿Alto? creo que de los libros que realmente fueron como una explosión así total para mi cabeza, y porque era un autor que no conocía, que evidentemente, por tanto, nunca había leído ni siquiera estaba como lo tenía como rastreado y aparte es literatura que no solo leer precisamente es literatura japonesa creo que el libro que más me, me, me ha marcado y me, me ha gustado bastante es el de indigno de ser humano este para mí la literatura japonesa pues que se quedaba en Kawabata y mi, este Mishima y cosas así no este Tanazaki tal vez pero después de leer a Osamu Dazai creo que fue como como encontrarme con otro tipo de literatura este japonesa, explorar, me metí muchísimo a leer sobre literatura japonesa, este ahí quien quiera entrar todavía están este, los recursos, ¿no? Hay un ensayo sobre li la literatura en Japón, este, precisamente estos cambios, este, a partir de, de, de la historia de, del mismo país, etcétera, entonces, este propiamente la novela pues es la de este tipo que precisamente este, se siente extraño en una sociedad humana no este y es un tipo que que empieza a caer precisamente en los vicios no entonces es una novela que explora mucho el tema del suicidio explora mucho el tema este, de, 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 del, del vicio no de los vicios en términos de, de beber de, de, de drogarse este y y y es un poco como como un guiño tal vez, este, perdón por, por lo occidental que va a sonar, pero tal vez es como muy Bukowski, ¿no? Como muy paralelo en ese sentido a, a cómo se escribe, eh, a, a lo que entiendo por Bukowski, ¿no? Este es un poquito como, como la exploración de este otro lado del ser humano que también existe, ¿no? y que no siempre o, o, o a veces lo marginamos, ¿no? En el sentido de que no cumple con las virtudes y, y cuestiones que propias de, de una sociedad. Este, pero, pero está, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa, 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 ese libro, es un librito muy cortito, de hecho abrimos el año con, con ese con esa con esa lectura, este leímos un poquito, leímos la novela, este encontramos ahí también un manga que que, que le dimos un tiempito, no lo no lo leímos todo porque pues nos sacamos súper rápido el libro, era es muy muy corto y pues ese fue como como el que más me ha marcado, ¿no? De Rivers. Qué bien, qué bien, buenísimo. No me ha tocado explorar esos, no hombre, me da me da muchas ganas de leer todos estos que, que pero no tengo tiempo por ahora. Ya me podré unir, a ver cuándo. A ver si en el Alef de Kafka sí les caigo, porque se lo acabo de leer. Cuando hagan la junta de Kafka les, les caigo a, a platicar. Pero bien, gracias Mariano. Eh, a ver Alex, adelante. O, o, ¿Quieres tratar, Daniel, cómo se ve tu internet? <risa> <risa> se está atrasado. Se congeló la imagen. Prim, por... pri, primero Alex. <laughs> Sí, primero Alex, primero Alex. Algo que podemos hacer es que puedes apagar la cámara y creo que te vamos a escuchar súper bien, pero ahorita checamos. Alex, adelante. Eh, sí, eh, fíjate, yo también iba, iba a decir que el de DASAI, pero pues como ya me lo, me lo ganó Mariano, eh, es que estuvo muy padre la interacción en ese, en ese ciclo porque, digamos, el personaje causaba un impacto muy grande por su forma de, de actuar. Entonces, a muchos, digamos, ah, pues a mí me, me da un poco de lástima de que el personaje lo compadezco y tú eras como que, pues yo no tanto. Entonces ahí se generaban ese tipo de discusiones. Esto estuvo muy interesante. Pero bueno, para cambiarle, yo voy a eh, voy a seleccionar otra lectura que disfruté mucho por también las conversaciones que, que, que se... Que se, vaya, que se involucraron ahí, que nacieron, que fue el que ya mencioné, el de temporada de huracanes, porque la verdad, o sea, estuvo, estuvo muy padre la lectura. Eh, pues creo que este, este fue más que nada a recomendación también de, de Mariano, nos la recomendó, el trabajo de, de Melchor, y pues explora todo este lado crudo de, digamos, de los cinturones de miseria en México, de estos pueblos que quedan olvidados y separados de, de la metrópoli. Entonces, pues creo que si uno, alguno tiene, digamos, un pariente en, en algún pueblo que esté separado de la ciudad y le ocurren algunas cosas o situaciones injustas o algunas situaciones de violencia o de discriminación, pues uno se va a poder familiarizar muy bien. Entonces, este libro gira en torno a un suceso que es el asesinato de una bruja y pues lo podemos ver a raíz de la narración de distintos personajes que están en ese mismo pueblo. Entonces, cada uno tiene su propio contexto donde sufre de una manera distinta. Digamos que todos los personajes conviven en el mismo infierno, pero cada uno tiene su infierno individual. Entonces, cada uno sufre de una manera muy específica y podemos ver cómo en conjunto narran este suceso y cómo se va dando. Y pues es... Es muy interesante el ver cómo, cómo todos opinan, cómo se van impactando por imágenes tan crudas narradas por, por la autora mexicana y cómo incluso algunas personas que son de Veracruz nos pudieron narrar algunos hechos de, de allá porque el pueblo existió y creo que ya, ya no está allá, pero era originario de Veracruz el, el pueblo. Entonces, sí, sí dio mucho para platicar y también para hacer dinámicas, digamos, para esta dinámica que tenemos de, que introdujo Tamino de Mariano de hacer playlist. Entonces, pues qué canciones les, les sonarían a ustedes que, que podrían escucharse ahí en el pueblo. Entonces, cada quien de que no, pues a mí me gustaría, bueno, yo pienso que se podrían est estar escuchando los cañetes de Linares. Entonces, alguien aventa ahí una canción de los cañetes. Y así, pues cada quien digo, se mencionan canciones de la cultura popular, digamos de Luis Miguel o cosas así. Entonces estuvo muy padre en ese aspecto la dinámica. Qué chido. yo no conozco las playlists, Mariano? ¿Están haciendo playlists ahora sí o qué? ¿O fue una idea ah, del, uh, del de este? De pues pues precisamente era como, o bueno, estoy diciendo nada más que no, no las hacemos mucho en octubre porque estaba como el rollo del, de los cuentos, este, y lo estábamos precisamente trabajando con Mindship Movies, este, que, que se vio, por ejemplo, se leyó el cuento de los pájaros, se vio la película de Hitchcock, ¿no? Este, pero precisamente la idea es como hacer una playlist para los miembros, este, donde van agregando, así como dice Alex, ¿no? Las canciones más o menos que, con las que le están haciendo la lectura que proponemos, o en este caso, por ejemplo, este podría ser de canciones de la época de, o que escuchaba el autor, o que vienen directamente en el libro, ¿no? Y que las reconoces, que es lo que nos sucedió mucho con Temporada de Huracanes, con este, eh, no, no recuerdo el nombre de, 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 del miembro que, que nos estaba contando, pero él reconocía varias canciones, ¿no? Porque precisamente pues, él era, era de Veracruz, entonces era así como, ah, es que yo conozco esa canción, esa canción que suena en la escena de la cantina es esta, ¿no? Y nos la compartía y, y puedes estar como leyendo y escuchando también la, la la música con la que viene acompañada la, la lectura y, y eso, como enriquece, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Eso me acuerdo que hay un libro, digo, un poco diferente el contexto de Ready, Ready Player One. ¿Se acuerdan que es de, de que los hizo la película del mundo digital? Cuando leí el libro de Ready Player, Player One, eh, cuando salió, no, me la aventé en, en dos días. Está súper está bien escrito ese libro. No es un libro que tú digas así una cosa, una obra intelectual fantástica, ¿verdad? o sea, increíble. Pero es un buen libro, es un, como le dicen, page turner, ¿no? Que le estás dando, 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 dando. Y me acuerdo que empezaron a haber tantas referencias musicales y también de cultura popular que decidí hacer una lista. Eh, y luego me inventé una playlist y luego grabé un remix de todas las canciones del de libro. Y se me hace que esos tipos de dinámicas o como que experiencias te ayudan a profundizar en el, en el libro, ¿no? De hecho, pueden colaborar con Mindshop Music. Vieron que abrimos otra runa de música. Entonces, si van haciendo listas o así, luego podrían hacer una LEF y, y ya. Traigo unos planes de, de empezar a juntar las runas, de que las runas empiecen a platicar y empecemos a grabar podcasts con diferentes runas y así, pero allí sería una forma padre, ¿no? O sea, que eh, listas inspiradas en libros, por ejemplo, ¿no? estaría muy cool. De, de hecho, ahí también hubo una dinámica que, que despertó mucho interés en los miembros. Yo creo la, la mayor de todas fue la la dinámica más fructífera que se llama ¿Quién es ese Pokémon? Donde poníamos la discusión, poníamos la silueta esta de, de Pokémon, donde aparecía una silueta sí. y poníamos en discusión ¿Tú cómo crees que luce el protagonista? Introduce la imagen de un actor que crees que, que se parece al protagonista. Ponía, digamos, la imagen del actor que le venía a la mente. El ¿Te, ¿Te encanta Pokémon o qué? Porque Alex, siempre mencionas Pokémon, güey, también en la, en la cantina. No, no, yo no fui. Alguien alguien en la cantina. ¿Alguien más lo dijo? Ah, okay. Alguien más lo dijo y yo por eso lo saqué a colación. A mí los lo del, Sí, lo, lo de quién es el Pokémon se me ocurrió porque, pues, muchos tenemos concepciones diferentes sobre cómo luce un personaje ah, en, en la imaginación. Está chido, está chido. Digo, nada contra Pokémon, ¿verdad? También te lo suyo, Pero bien. Oye, Daniel, ¿quieres el intento con video? Ya te ves bien. A ver. <laughs> vamos a ver si no lo salamos. Bueno, ¿Quieres eh... hacemos lip sync y yo hablo y tú nada más. Déjame hablar porque luego se me traba. <risa> eh, eh, <risa> bueno, eh, yo creo que sería La insoportable la edad del Ser porque eh, es un libro que hace algo que a mí me gusta mucho leer. Es, es un libro sobre dos, dos, es una pareja, ¿no? Es una pareja funcionalmente disfuncional, se quieren mucho, pero se, se, se vaya, detonan muchos problemas de conducta psicológicos el uno del otro, pero se quieren mucho y es en un marco de una, si no me equivoco, es, la, es Checoslovaquia, ¿dónde está? No me acuerdo dónde es, creo que es Checoslovaquia. En la época soviética, ¿no? O sea, la ocupación soviética en Checoslovaquia. Entonces ves lo político, ves la pareja, pero a la vez la manera de contar de Kundera es una manera de. te habla de otras cosas y cuando vuelve a la historia te está contando la historia de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que es una historia muy rica. En cuanto a la dinámica, creo que es un libro que gustó mucho. O sea, como, eh, a, a, pues de hecho hace como dos, tres meses se volvió a hablar del libro en el canal de WhatsApp y, y es un libro como que revive el interés porque hay muchas maneras de leerlo. Y a mí en lo personal me gustó mucho como esto, como pues como coordinador de ver que eh, la gente se involucrara y también como lector decir, oye, este libro cuenta cosas de una manera muy fluida, muy padre y mete muchos temas. Que a veces no vemos que están en la vida, ¿no? O sea, porque empieza a hablar de filosofía y dice: Bueno, el eterno retorno, el, el cambio, eh, nunca hay cambio, pero siempre hay cambio, ¿no? O sea, como todas estas ideas que además son parte de Rivers, ¿no? Digo de Mindshare. Y pues sí, yo creo que me encantó ese libro, yo, Es de mis libros favoritos que he leído en mi vida, así de, de plano. <laughs> Qué chido. Entonces, wow. Eh, sí, yo lo recomiendo. Y pues sí, este es mi libro. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Un gusto tenerlos por acá. Eh, cuando quieran, grabamos más y más y más. Con gusto. Eh, vamos a ir planeando por ahí. Pues está la, 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 la posada de la, de, de la cantina acá en Monterrey. Mariano, si pudieras venir, va a ser creo que el, el fin del que quedamos, 3 de diciembre. El sábado 3 de diciembre, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, eh, nos ponemos de acuerdo si no para otras actividades. Deberíamos también reír el Valheim. No sé a qué horas podría, pero estaría chido. Alex, anímate. No sé si jugaste algún momento, pero nosotros dos le dimos bastante al Valheim. Estuvo chido. No, se me hace que, se me hace que mi laptop truena así, si lo descargo. Neta. De exige, de exige poco, eh, exige pocas <laughs> gráficas, pero bueno. <laughs> ya está. Bueno, ah, también podríamos platicar de... Digo, no sé si tú juegas muchos juegos, Alex, pero nosotros acá sí jugamos y yo creo que hay una conexión interesante ahí de la literatura y los videojuegos que podríamos explorar sí. por ahí. Como que esa parte exploratoria. Pero sí. sí. Yo creo que sí. Ya está. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias otra vez y nos vemos pronto. luego. bye. Nos vemos. Luego. Bye. Bye.